Hola amigos, bienvenidos a Mar de Historias. Suscríbanse a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. La triste historia de Margarita de Austria. Margarita María Teresa de Austria nació en Madrid el 12 de julio de 1651 y perece en Viena el 12 de marzo de 1673. Fue infanta de España, ascendencia española y alemana, y emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico por su matrimonio con su tío, el emperador Leopoldo I. La infanta Margarita Teresa era hija del rey Felipe IV de España y de su sobrina y segunda esposa, Mariana de Austria, y por tanto, hermana del rey Carlos II. A partir de 1660 se convirtió en una valiosa pieza de la política de Estado, que podía posibilitar la reconciliación entre las dos ramas de los Habsburgo, distanciadas desde la paz de Westfalia. En ese cuadro, llamado Las Meninas o la familia de Felipe IV, pintado por Diego Velázquez, debe estar en el top 10 de los cuadros más famosos del mundo. Data de 1656 y en el mismo se representa el primer plano a la hija de Felipe IV y Mariana de Austria, la infanta Margarita, rodeada de las sirvientas o meninas, de ahí el nombre del cuadro. Lo cierto es que esta pintura, junto a su importantísima colección de Velázquez, se exhibe en el Museo de Prado de Madrid como las grandes obras de alto reconocimiento. Tiene un efecto hipnótico en el espectador y suele acumularse mucha gente para poder verla de cerca. Pero más allá del cuadro en particular, existen en esa sala y las subsiguientes distintos retratos de Margarita y la familia real a través de los años. Por separado no son más que retratos, pero juntos cuentan una historia atrapante que permite desgranar la triste y atormentada historia de Margarita. Margarita no era linda, de hecho era tremendamente parecida a su padre Felipe IV, que ciertamente era muy poco agraciado, y ni hablar de su hermano el rey Carlos II, a quien llamaban el hechizado por ser raquítico, enfermizo, estéril y de escasa inteligencia. Parece que la consanguinidad hizo estragos en la familia, y basta leer la historia para saber que así fue como terminaron los Austrias en España, sin descendientes. En el cuadro Las Meninas, Margarita tiene 5 años. A la edad de 9 años se convirtió en una pieza política fundamental para posibilitar la reconciliación con los Habsburgo, y fue prometida como esposa nada menos que a su tío Leopoldo I, hermano de su mamá Mariana de Austria. Cuando Margarita tiene 14 años y todavía su familia estaba discutiendo si sí o si no acerca de la conveniencia política de su matrimonio con el tío o con otro monarca, perece su padre, el rey Felipe IV. Se dice que Margarita era muy pegada a él y que su fallecimiento la dejó sin consuelo. A todo esto, Margarita no hacía más que esperar a que sellaran el matrimonio con su tío. No porque ella lo deseara, sino porque estaba destinada a ser únicamente eso, una pieza política y madre de un heredero. El acuerdo ya venía demorado con Felipe vivo, y ahora se abrían otras tantas posibilidades con Felipe perecido. Las verdaderas razones fueron unas cuantas y de toda naturaleza, pero principalmente políticas. Entre otras cosas, también su minoría de edad y el posible fallecimiento de su hermano Carlos II, que recuerden que tenía varios problemas de salud. Por otro lado, su madre Mariana tenía una herencia territorial enorme y muy codiciada, y también temían que Mariana pudiera perecer. Con ese escenario, todo recaería en los hombros de Margarita. La opción que se barajó fue darla en matrimonio al rey Carlos de Inglaterra para evitar su unión política con Portugal, adversario de Felipe IV. Y ahí sí que otra hubiera sido la historia. Pero finalmente Margarita, a la edad de 15 años, se casa con su tío Leopoldo I de Habsburgo. Lo que sí tenía claro la emperatriz era que su gran misión consistía en dar hijos a la corona. A sus 16 años Margarita tiene a su primer hijo, Fernando, y el embajador español en Viena, conde de Castellar, anuncia la primera gestación de la emperatriz en la primavera de 1667. A partir de entonces Leopoldo no se separaba del lado de su esposa,
el 28 de diciembre, nace Fernando Wenceslao. Como es lógico pensar, la devoción de Leopoldo por su esposo aumentó con el nacimiento del primer varón, pero el 13 de enero el pequeño Wenceslao fallece sumiendo a los emperadores en una inmensa tristeza. Con sus 18 recién cumplidos, Margarita tiene a su primera hija mujer, María Antonia, que sobrevive sin problemas y que fue depositaria de los derechos de sucesión a la monarquía española durante muchos años ante el posible fallecimiento de su tío Carlos II, pues realmente ese hombre vivió su vida enfermo. La nota del escándalo es que la pequeña María Antonia fue prometida a su tío Carlos II como esposa. A los 19 años, Margarita vuelve a parir un niño, pero no sobrevive. En 1673, Margarita se hallaba de nuevo encinta, y sería este su cuarto parto, el que habría de llevarla a la tumba. El emperador había mandado venir una nueva partera desde Italia, Lucia Vanesi, que debía ayudar a la emperatriz, pero el parto se complicaría, y Margarita Teresa perecería como consecuencia de las complicaciones. Consciente de que el final se acercaba, la emperatriz hizo testamento y se despidió de su familia. Así de triste fue el final de la Niña de las Meninas, Margarita Teresa de Austria, emperatriz y última española en el trono austriaco, intercambiada para sellar alianzas, sin ninguna posibilidad de tener un mínimo control de su vida. Atravesada por el dolor, nació destinada a ser lo que toda mujer de la realeza, madre de un heredero, cosa que nunca pudo conseguir. Margarita de Austria expiró entre las 2 y las 3 de la mañana del día 12 de marzo de 1673. Tenía 21 años. Su cuerpo reposa en la cripta de los Capuchinos de Viena. Aquí algunas pinturas de Diego Velázquez expuestas en el Museo del Prado de Madrid de la familia real a través de los años.